Hola a todos, vamos a hablar de Jasmine, lo traemos en gráfico diario con los datos de Gate.io en este momento. Bien, el valor está en la zona de testeo, está totalmente ahí encuadrado, ha testeado todo el contexto de esa zona y no tiene ni ganas ni de salir por abajo ni de salir por arriba, evidentemente. Pues los indicadores nos marcan que vamos direccionalidad alcista, ya hemos entrado en zona verde. Es verdad que el escenario, aunque el patrón sea alcista, el escenario es negativo y el valor parece que no va a ganar altura porque el volumen prácticamente es inexistente. El volumen es muy bajo ahora en este momento y el valor no está ganando altura. Es cierto, traemos un indicador nuevo, es el Clarín, el oscilador Klinger, perdonar, el oscilador Klinger. Y también nos marca direccionalidad alcista, pero el valor sigue sin tomar altura. Ya hemos superado el cero del Scoot Momentum y muy pocas probabilidades de que vayamos a ganar altura antes de que se termine el patrón alcista. Y a partir de ahí veremos si luego nos encaminamos hacia una zona más baja, que será lo más seguro cuando empecemos un patrón bajista. Veremos si aguanta en semanal. En semanal también tenemos un patrón alcista dentro de un escenario alcista. Pero, mira, ahí lo veis, el Scoot Momentum marca direccionalidad alcista. El Klinger también nos está marcando ahí que vamos direccionalidad alcista. El escenario también es alcista, pero el valor no termina de despegarse. El volumen ha sido decadente. Es ese gran problema que tenemos, que el volumen no está entrando, la gente está asustada. Ese es el gran problema. Vayamos a verlo en 4 horas, a ver qué podemos ver más. Estamos ahí metidos en esa zona. En esa zona totalmente imbuidos ahí. Vayamos a ver el Scoot Momentum más grande ahí. También en 4 horas estamos totalmente en direccionalidad alcista. La de X prácticamente está en horizontalidad. La de X no ha hecho un cambio de sentido. Es cierto que hemos hecho dos dojis, que son dos velas que indican que vamos a subir, un cambio de sentido, pero ese sentido se está anulando por la que estamos haciendo hoy prácticamente y no terminamos de subir. El volumen es muy bajo. Esa es la gran preocupación que a mí me da, que el volumen es bajo. Tenemos el Klinger también. Estaba marcando direccionalidad bajista desde que se ha caído y parece que quería cambiar a direccionalidad alcista, pero no parece que le vaya a dar tiempo en 4 horas cambiar. Si no entra el volumen, muy probablemente nos vayamos a caer por la parte de abajo de la zona de testeo que tenemos ahí. Perderemos altura, veremos si el valor aguanta, que parece sí que ha hecho esta vez, ha hecho suelo y aguantará ahí en esa zona, pero es una lástima que el volumen no esté entrando para empujar el valor a tomar altura. Bien, vayamos a ver el número de seguidores que tenemos en Twitter, 103.900, prácticamente estamos igual, subiendo muy poquito. El número de holders en Etherscan, 28.481, prácticamente estamos igual, también hemos subido muy poquito y aquí el supply máximo, 50.000 millones que no sabemos en circulación. A ver, vamos a ver en circulación cuántos tenemos ahí. En circulación 4,75 billones de Jasmine. 4.700, exactamente 4.750 millones. Y bueno, hay 50.000 millones de supply máximo. Todavía nos queda ahí muchísimo por soltar, que irán soltando a lo largo de los años, me imagino. Que no lo suelten hoy, ni nos suelten este mes porque nos pueden hacer un traje con todas las palabras. Bien, está todo dicho de Jasmine. Parece que el valor no va a tomar altura. El valor no quiere subir y lo tiene todo para subir. Todos los indicadores nos marcan que vamos a subir, pero el volumen es irrelevante. El volumen es irrelevante. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, está todo dicho, os deseo que tengáis un buen sábado, un buen fin de semana, suerte con las inversiones, nos vamos viendo y si te ha gustado, pues si le das al like, te lo agradezco.